Y mire usted, el representante de los Estados Unidos, Paul Gossard, visitó la frontera de algodones el día de hoy para observar la realidad del fenómeno migrante. El congresista estuvo acompañado de las autoridades de aduanas y protección fronteriza, quienes continúan registrando el flujo de inmigrantes indocumentados. Además, el representante pudo observar el ingreso de una mujer del Salvador y su hijo, quienes estaban apenas cruzando, como la ve, viviendo la realidad. De primera mano, nuestro equipo de Telemundo Tres Noticias estuvo presente con Sumico Cao en la frontera de algodones, quien nos habla más sobre esta visita del congresista. El congresista de Arizona. Paul Gosar visita la frontera de Algodones para mirar sobre la crisis que está pasando aquí en Yuma, Arizona. Sigue invitando al presidente Joe Biden que venga por sí mismo para mirar la frontera y desde dónde entra la gente. Él dice que extiende la invitación al presidente y al gobernador de Arizona para que ellos mismos miren lo que está pasando aquí en Algodones. No, esto es lo que nos informa Sumico Cao. Y el representante ya presiona por ayuda federal para ayudar a las autoridades fronterizas. También visitó las instalaciones de la patrulla fronteriza de Yuma quedando sorprendido. Mientras la ayuda llega a Yuma, migrantes son liberados en la comunidad.